Que estábamos en bicicleta cuando nos encontramos este sitio. Ya les voy a mostrar, es como un cementerio. Hola, Japón, qué bello eres. Esto será como una casa. Wow. Miren esto. Aquí la gente acostumbra también pues a visitar las lápidas, entonces hemos visto varios señores que vienen y ponen flores y también les ponen como vasitos de agua. No sé si será sake. También he visto que en algunos hay hasta les ponen cervezas o té, como para que lo tengan en la nueva vida. Déjenme mostrarles. Miren, aquí hay una. Esta es, pero café creo. Esta es de cerveza. Este le pusieron hasta té. Flores. Una cervecita y té. El campus donde yo estoy, Kinugasa, queda al lado de la Kinugasa-yama, que es la montaña de Kinugasa. Entonces esto queda como justo en la entrada de la montaña. Bellísimo. ¿Sabes que te las puedes comer? Que la subida más alta del mundo. Esto es como la subida hacia Galipán, la que vamos a hacer en bicicleta. Y resulta que encontramos un árbol de caqui. No sé si lo ven. Uff, miren ese caqui. Y ahorita vamos a un templo que tiene una vista bellísima. Porque, o sea, no la vista así, sino que es muy antiguo y tiene una ventana. Se ve muy muy bonito porque a través de ahí se ve como un portal hacia el otoño. Entonces bueno, ya les mostraré. Ya esto es dentro. Estas bolsas que entregan frente a los templos es para que pongas tus zapatos. Porque en los pisos del templo para mantenerlos no puedes entrar con zapatos, igual que en los tatami. Este piso sí es de tatami.
Bien, les cuento rapidito. Aquí hay dos ventanas, súper, súper importantes. Una representa lo que es la razón, la madurez, el entendimiento, todo eso, que es la circular. Y la otra, la cuadrada, representa lo que es la ignorancia, la inmadurez, y supuestamente en ellos se encuentra el sufrimiento de la humanidad. Entonces eso lo representan aquí en las montañas. En las montañas, oiganme a mí, en las ventanas. Se las voy a mostrar. Esta es la redonda, la del enlightenment. Y esta es la cuadrada, la del sufrimiento humano. Ya es diciembre de hace varios días, pero cada vez más cerca la Navidad. La más emocionada, hasta me compré un gorrito. Ya casi se acaba este año. ¡Wow! El tiempo vuela. Vuela, vuela, vuela. Y muchísimo más, que va a ser mi primera Navidad en Japón y mi primer año nuevo aquí también. La primera vez que voy a ver nieve en mi vida. Yo nunca he visto nieve en mi vida. Y no puedo esperar, no puedo esperar. Yo me voy a quedar aquí en Japón en Navidad porque yo tengo universidad hasta el 27. Hasta el 27, así mismo escucharon. En Japón no hay día feriado en Navidad. De hecho, el día festivo es en Año Nuevo. Mi familia viene y vamos a ir a Hokkaido, que queda al norte de Japón. Y es un sitio muy, muy fino. Tiene un festival muy icónico de nieve, que bueno, en febrero y no voy a poder asistir, pero voy a esquiar por primera vez. Y eso, ver nieve como tal ya para mí es toda una experiencia. También voy a ir a Tokio y bueno, eso se los iré mostrando a través de este mes o en enero, ya cuando regrese de mi viaje. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchísimas, 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 muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por ver mis videos y porque, no sé, gracias.